Amigos, 2:49 minutos, hora de trasladarnos al municipio Sucre, específicamente al sector Petare del estado Miranda. Allí, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, realiza una rueda de prensa. Veamos la información que se genera a esta hora. Sí, muy buenas tardes, amigos de Venezolana de Televisión. En este momento se va a iniciar entonces la rueda de prensa de este lunes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchemos las palabras de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV. Buenas tardes a todos y a todos, desde acá, desde el estado Miranda, municipio Sucre, reunida la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, con los distintos compañeros del Partido Socialista, acá en el estado Miranda, compañero protector de Miranda, Elías Agua Milano, vicepresidente de la región central del Partido Socialista Unido de Venezuela, los compañeros candidatos que están acá en esta reunión. Hemos pasado revista a las distintas actividades que se han venido realizando hasta ahora del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, de los distintos candidatos y las actividades que están por venir de aquí a la fecha de las elecciones del 8 de diciembre, conociendo pues que esta es una fecha ya establecida por el CNE, y nosotros estamos preparados como organización política, no solo el PSUV, sino el gran polo patriótico, para encarar estas elecciones y obtener un triunfo contundente. Nosotros sí estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos haciendo lo que nos parece que debe hacerse y lo que hemos venido haciendo en cada una de las elecciones. Lo primero que está claro pues es el reconocimiento al árbitro. Todo aquel que participa en unas elecciones reconoce al árbitro que está, hace las funciones como tal en esas elecciones. El compañero presidente Nicolás Maduro hace unas dos semanas, una semana atrás decía, decía que independientemente de los resultados, él como presidente de la República y como además líder del Partido Socialista Unido de Venezuela iba a reconocer los resultados que diese en ese momento el CNE, fuesen cuales fuesen. Cualquier resultado que dé el CNE luego las elecciones del 8 de diciembre va a ser reconocido por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y estoy seguro que por el resto de los partidos que hacen vida en el gran polo patriótico y las organizaciones sociales. Ya eso nosotros lo hemos dicho, público, es público, notorio y comunicacional. Sin embargo, de la derecha venezolana no hemos escuchado nada de eso en los últimos 14 años. En los últimos 14 años jamás hemos escuchado a la derecha venezolana decir que ellos van a reconocer los resultados que emita el CNE. Ayer estábamos viendo a los compañeros, los Roberto, estaban con Carola, y pasaron aquella rueda de prensa, creo que fue el 15 de diciembre del señor Ramos Alú, donde decía que el día siguiente iban a presentar las pruebas del fraude, 15 de agosto del 2004, esa es la fecha, 15 de agosto del 2004, que iban al día siguiente iban a presentar las pruebas. Ese día no, porque estaban un poco cansados y estaban recolectando todo. A estas alturas todavía estamos esperando, han pasado casi 10 años o 9 años y algo, y todavía no han presentado absolutamente nada. Así fueron a las elecciones presidenciales el 7 de octubre con el comandante Chávez, victoria contundente para la revolución. Fueron a las elecciones de gobernadores el día 16 de diciembre, victoria contundente para la revolución. Fueron a las elecciones del 14 de abril, victoria contundente para la revolución y para el compañero Nicolás Maduro, además una victoria heroica, luego pues de la muerte de nuestro compañero presidente Hugo Chávez, la desaparición física. Bueno, una lucha pues, ir a hacer campaña en apenas 11 días, mientras ellos tienen 2 años de guerra contra el país. Ah bueno, y no reconocieron el triunfo, y ya no solo no reconocieron el triunfo, sino que llamaron a la violencia en la calle. Son tan irresponsables que ahorita dicen que no, ellos nunca hicieron eso, nunca lo hicieron. Y valga pues esta rueda de prensa y esta actividad en Miranda, porque leíamos o hemos visto con algún... No, ya no es sorpresa, ¿no? Ya esta gente no nos sorprende a nosotros. Las declaraciones del fascista
asesino Capriles, fascista asesino, eso es lo que es, fascista asesino. Así no le gusta a él que lo llamen. Pero es un fascista y además un asesino culpable de las muertes de los compañeros del día 14 y 15 de abril. Llamó a la violencia y sus seguidores asesinaron hasta unos niños que estaban en la calle con sus padres, les tiraron un carro encima. En Baruta asesinaron a unos compañeros. En Sucre asesinaron a unos compañeros, quemaron casas del partido gracias a él, al fascismo que representa este asesino. Quemaron las instalaciones de los CDI. Él, con sus seguidores, pues. Pero él al frente, porque para eso es un líder. Para eso es un líder. ¿Qué diferencia cuando Chávez el 4 de febrero dijo, por ahora? Y todos los que estábamos con él, entendimos el por ahora. ¿Qué diferencia cuando el 11 de abril decidió que no hubiese más derramamiento de sangre? Culpable ellos, culpable ellos. Pero bueno, vemos con estupor, más no con sorpresa, que está convocando, creo que una marcha mañana, a tomar Caracas, el asesino fascista Capriles, con sus trabajadores, dice él. Préstame la lista ahí de cuánto es que... Sí, él dice, y es bueno que el país lo sepa, fascista, asesino y mentiroso además, ¿no? Eso tiene que ver con el desespero, tiene que ver con el desespero. Él dice que los compromisos con los trabajadores no los ha podido cancelar porque el Estado no le ha pagado los recursos, no le ha dado recursos el gobierno nacional. Bueno, en estos pueblos de Miranda, trabajadores de Miranda, escuchen, señores periodistas, escuchen. En estos 5 años, del 2009 al 2013, 19.615 millones de bolívares. 19.615 millones de bolívares. Casi 20.000 millones ha administrado este irresponsable. Y dice que no tiene plata como pagarle a los trabajadores. Erika Farías, gobernadora. ¿Cómo se llama? 1.000 millones. Erika Farías por año. Este irresponsable. 4.847 millones este año. Erika Faría, 1.000 millones. Y a Erika le alcanza. Y le va a pagar a los trabajadores y le ha venido pagando a los trabajadores hasta deuda vieja. Pero a este no le alcanzan los reales. Porque el problema no es que no le alcancen los reales. No, 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 no. Esto tiene un problema de fondo. Y es bueno que el país lo sepa. El Consejo Legislativo Regional, hace cuánto, hace un mes, mes y medio, solicitó ante el Tribunal Supremo una medida para evitar que los recursos de Miranda se dilapilaran de la manera como se estaban haciendo. Allí no se cumple con la Constitución, creo que es el artículo 184, si mal no recuerdo. Consejo Estatal de Planificación de Políticas Públicas. O sea, todos los recursos de la gobernación tienen que pasar por ahí. Creo que es el 184. Está por aquí, buscámoslo aquí. 85, ¿eh? 185. Donde establece que deben reunirse. Y ahí van todos los alcaldes. Todos los alcaldes van a esa reunión. Van unos diputados nacionales, van unos diputados estadales, van concejales, van el poder popular. Pero ellos violan la Constitución, porque en esa reunión, si la hiciesen de esa manera, ellos tendrían que exponerle al país, al Estado Miranda, en qué iban a disponerla, en qué van a gastar la plata que tienen. 166, perdón. Dice, en cada estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas presidido por el gobernador o gobernadora, integrado por los alcaldes o alcaldesas, los directores o directores estatales, los ministerios, y una representación de los legisladores elegidos o legisladoras elegidas por el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales o concejalas y de las comunidades organizadas, incluyendo las indígenas, donde hubiere, el mismo funcionará y se organizará de acuerdo con lo que determine la ley. Hay una ley de la Consejo Estatal de Planificación de Políticas Públicas, donde cada bolívar debe rendirse allí y los proyectos se aprueban allí. Aquí tu compañero que fue alcalde, Elio Serrano, y sabe que es así. Que así se hacía antes, entonces ellos eliminaron eso. Ahora tienen que rendir los reales y el TCJ determinó que deben y están obligados a convocar
al Consejo Estatal tal cual dice la Constitución y las leyes. Pero ellos se inventaron un reglamento que convocaban solo 17 personas y se repartían la plata entre ellos, para no informarle al Estado Miranda qué hacían con la plata. De manera que el problema no es la plata, sino que no pueden hacer lo que le da la gana con la plata. Ahora tienen que rendirla al pueblo por mandato, pues, de la ley y de la Constitución. Pero repetimos, ellos no creen ni en la ley ni en la Constitución. Son 19.000 fascistas asesinos, Capriles. 19.615 millones de bolívares fuertes. Eso se dice rápido. Tendrían que pasar 19 años para que el Estado Vargas recibiera, el Estado Cogeder recibiera esa cantidad de dinero que ha administrado este irresponsable en 5 años. Bueno, que ha administrado no, que le ha llegado al Estado en estos 5 años. Y ahí es donde uno se sorprende, ¿no? Él estaba en estos días diciendo que el comandante Chávez sí era bueno porque le mandaba la plata. Veamos las declaraciones de hace 3 años criticando al comandante Chávez porque no le mandaba plata también. Eso es lo que hay que buscar, solo lo que ellos declararon y lo que están haciendo ahora. Igualito, cuando hicieron campaña, no dijeron que iban a acabar con la inseguridad. Y ahí está, lo que han hecho es desintegrar la policía del Estado Miranda. O como hace el alcalde de aquí del estado, del municipio Sucre, que tiene unos policías de cartón y los pone en las esquinas, porque con eso él está actuando. Y a lo mejor le guinda una chupeta esa que dice cada 8 minutos, cada 8 horas, una obra. Entonces el pueblo de Miranda y sus trabajadores no vaya a caer en la trampa de este asesino fascista. Este es un irresponsable, él no va a ir a esa marcha, él los va a mandar a ustedes, y vaya usted a saber qué tiene planificado, porque es el mismo irresponsable fascista asesino del 11 de abril, es el mismo fascista asesino del 14 de abril de este mismo año, es el mismo grupo, corrupto, ahora ya sustituyó en el cargo a Óscar López Colina, solo en el cargo, no lo sustituyó en otras cosas, solo en el cargo, y nombró un señor que se llama Alejandro Vivas como director de despacho, ahí lo carga para arriba y para abajo, Alejandro Vivas. El señor López Colina, recordemos, tiene una denuncia, director de despacho del asesino fascista Capriles, tiene denuncias ante la fiscalía por corrupción, por gastar más de 2 millones de bolívares fuertes en apenas un mes, solo en una empresa, en bacanales y fiestas, pagadas desde la gobernación del estado Miranda. La respuesta ante esto del asesino fascista Capriles fue que él lo tenía protegido, lo tenía resguardado. Bueno, ya le nombró sustituto, parece que ese fue el que exigió López Colina para que lo sustituyera solo en el cargo, repito, no esté pensando mal. Bueno, pero son 19.615 millones trabajadores y trabajadoras del estado Miranda. Un gobernador responsable lo primero que debe hacer es apartar el situado constitucional de la 401, ¿para qué? Para el pago de personal, no puede estar disponiendo la plata del pago de personal para otras cosas. Ah, bueno, hace lo que él hace, que sin tener recursos presupuestarios se comprometió con los maestros a darles un incremento de sueldo y ahora le dice a los maestros que es el gobierno nacional que no le da la plata. Así, muy fácil. Cada estado tiene un presupuesto por año, cada estado. Entiendo que inclusive lo ha reconducido. Creo que escuché a Aurora Morales hoy. Porque es que no planifican, ¿ves? Así es el neoliberalismo, como vaya viniendo, vamos viendo. Entonces ellos no planifican, no, yo te doy aumento, no lo tenía, ahora le echa la culpa al gobierno nacional, asuma su responsabilidad, que nosotros asumimos la nuestra. Si usted cree que Membo Chinchar Caracas está muy equivocado, señor asesino fascista, respóndale a sus trabajadores. Casi 20 mil millones de bolívares, por un pelito, pues, no es 20 mil millones de bolívares. Es una barbaridad la cantidad de dinero que tiene. Ahora, si uno viese en Miranda obras por todos lados, uno dijera, es que está haciendo obras. No, el gobierno nacional tuvo que crear la corporación de Miranda, Corpo Miranda, para hacer las obras que la gobernación no hace.
o para terminar las obras que la gobernación tiene paralizadas, como por ejemplo el Liceo de la Balsa, que lo inauguramos hace unas dos semanas atrás, que le causó mucha irritación, porque le dijimos la verdad, 5 años un liceo paralizado porque no lo terminaba. O como la Escuela de Talentos Deportivos de Guatire, o como la escuela, el Domo Deportivo en Charallave, o como el Liceo de Figueroa, obras que quedaron con recursos y él le quitó la plata, ¿eh? Entonces el gobierno nacional crea Corpo Miranda y ahora está peleado con Corpo Miranda. Ay, no tiene que estar peleado con Corpo Miranda, porque Corpo Miranda no se creó para ser un brazo de la gobernación, es para ser un brazo de un pueblo que no tiene gobernador. Que no tiene gobernador. Si sacamos la cuenta del tiempo que ha estado al frente de la gobernación y el tiempo que han dado por fuera, el pueblo y el país se va a quedar, ¿cómo se llama?, sorprendido de la vagancia de este señor. No va a trabajar, no le para a la gobernación de Miranda. Nosotros desde aquí, nuestra solidaridad con el Consejo Legislativo del Estado Miranda, nuestra solidaridad con los diputados revolucionarios que están allí dando la batalla día a día, además en desventaja, ¿no? En desventaja. En estos días dijo que si lo molestaba mucho iba a tomar el Palacio Legislativo, el Consejo Legislativo. Guapo, ¿eh? Es guapo. Pero mañana no va a estar en la marcha, yo les aseguro. Porque son, en verdad, en el fondo, son cobardes. No dan la cara, mandan a la gente, pero no dan la cara. Para ver si pasa un desastre y él no estar allí. Como el desastre del 11 de abril. Y no, yo no fui. Esa es la política, yo no fui. Así es esta burguesía enferma, parasitaria, parásito, que se han chupado al país durante tanto tiempo. Ahora, el pueblo de Miranda, organizado. Organizado, aquí está su protector, hay un equipo de político, el PSUV, del Gran Polo Patriótico, de los movimientos sociales, a seguir trabajando. A seguir trabajando. Si le cierran la ventana de la gobernación, seguro que se abre la puerta del gobierno nacional. Seguro que se abre la puerta de las alcaldías bolivarianas, las alcaldías revolucionarias. Por eso vamos ahora a las elecciones con todo, vamos con todos los hierros a las elecciones de alcalde. Aquí está la lista de nuestros candidatos. Nos acompañan hoy a esta reunión. Vinieron hoy los del área metropolitana. Está por el municipio Sucre Antonio El Potro Álvarez Cisneros, y está con nosotros el disfraz que tiene aquí de alcalde. Un día dijo, eso es una burla para los, ¿cómo se llama?, para los militantes del PSUV, nombrar al Potro Álvarez de candidato, que no es de aquí. ¿Desde cuándo él se preocupa por lo que nosotros hagamos? Debería estar contento. Si se preocupa es por algo, que él está asustado. Está asustado. Y los negociados que tienen allí, él sabe sus negocios que tiene con los señores de los bingos y los casinos, prontico saldrán a la luz pública, señor Ocarillo, yo. Más pronto de lo que usted cree. Toda la red que tiene alrededor de los bingos y los casinos. Más prontico que tarde. Y no vaya a decir que esto es una amenaza. No, esa es su vida, que así andan en la calle y dejan el rabo afuera por donde van pasando, ¿eh? El señor del municipio Cristóbal Rojas, no está aquí, pero es Humberto Marte Tejada, compañero, camarada, de Independencia Carlos José Rodríguez Márquez, de Lander el actual alcalde Julio César Marcano, de Paz Castillo el actual alcalde Víctor González Solórzano, en Simón Bolívar, en Yare, el alcalde Saúl Rafael Llanes, en Urdaneta, Agyanis Noguera González, la compatriota Agyanis, en Guaycaipuro, el próximo alcalde de Guaycaipuro, Francisco José Garcés da Silva, en Carrizal, aquí están asustadísimos también en Carrizal, andan preocupados porque Fari Eduardo Fraija Norwood, cada día, anda en la calle trabajando, diciéndole al pueblo lo que va a hacer. Y bueno, esa alcaldía, Dios mediante, y al pueblo del Estado Miranda y al pueblo de Carrizal, pasará a manos de la revolución para que gobierne con el pueblo. Allí también, ¿te acuerdas, Elías?, que tuvimos que terminar la maternidad. La maternidad de Carrizal, una tremenda obra para Carrizal, estaba a punto de terminarse y la paralizó, pues son inmorales, ¿eh? Son miserables. Y tuvimos nosotros que buscar los reales para terminarla. Afortunadamente ya tiene la maternidad, está funcionando desde hace algún tiempo.
en Los Alias, Mariana Mercedes Sánchez Fuente. En Acevedo, el compañero Juan José Aponte Mijares. En Andrés Bello, Wilson Rafael Dajer Guerra. En Brión, la alcaldesa Liliana González Guache, que va a la reelección. En Burós, el alcalde David Antonio Cáceres Ortega. En Páez, el alcalde Jesús Montero La Peña. En Pedro Gual, Nicandro Ismael Quiaro Díaz. En Baruta, que nos acompaña aquí, Winston Vallenilla, que está acá con nosotros. En Chacao, Olga Cecilia Soaje Díaz, nos acompaña también aquí. De El Hatillo, Miguel Mariño, que está aquí con nosotros. De Plaza, Rodolfo Eduardo San. Ahí anda Eduardo haciendo lo que sabe hacer, política en la calle, hablando con la gente, escuchando a la gente. En Plaza. En Zamora, la diputada Thais Oquendo, actual diputada Thais Oquendo, que debe ser la próxima alcaldesa del municipio Zamora. Y también nos acompaña, aquí con nosotros, está el próximo alcalde metropolitano, el compañero Ernesto Villegas. Ernesto Villegas. Ernesto uno, verá que es que no hay comparación, ¿no? Comparar a Ernesto con Ledesma es un irrespeto a la historia, ¿vale? No, hermano, no, usted no tiene comparación. No. O sea, aquí está el presente y el futuro. Allá, está el pasado, la corrupción, los acuerdos del pacto de punto fijo, la represión al pueblo, los asesinatos a los estudiantes, las ballenas contra los viejitos. Próximo alcalde mayor metropolitano, el compañero Ernesto Villegas. La paz está aquí. No hablemos del alcalde de la oposición, o uno de los candidatos de la alcaldía de la oposición al municipio Libertador, el campeón de las talanqueras, de las traiciones, de las delaciones y de las sinvergüenzuras, Ismael García. Compararlo con Jorge Rodríguez, no hay nada. Ahí no hay espacio para la comparación. Entonces, ahora tendrá alcalde del Libertador con su alcalde metropolitano a trabajar conjuntamente. Y además con los alcaldes, las alcaldías que vamos a lograr en el área metropolitana. También están los candidatos a concejales por el circuito, por la lista, Luis Carlos Figueroa Alcalá, Francisco Antonio Gutiérrez Carrasquel, Maribel Cáceres García, Sarelis Rodríguez Velázquez. Por el circuito 1, circunscripción número 1, Humberto Jesús Berroterán Ramírez, que está por allá, de la Alianza, José Gregorio Reyes García, también está por ahí, Julio César Toro Rivero, Isabel Teresa Uzcategui Muro. Por el circuito 2, Francisco Dumesnil Rojas Rondón, Reinaldo Ramón Rivas Hernández, Gladys Mercedes Arboleda Alcón, Orlando José Romero Machado, suplente, Ingrid Josefina Barón Colmenares, principal, María Milagro Reyes, suplente, principal, Jaime Ramón Rengifo Blanco, suplente, Jorge Orión Medina Quintero, principal, Gabriel Alejandro Moreno, suplente, Fernando José Díaz Ojo, principal, Javier Rodríguez Chacón, suplente, Ana María Carrión Suárez. Circunscripción número 3, principal, María Graciela Marrugo Graciani, suplente, Aníbal José Centeno. Circunscripción número 4, principal, Zulimar Coromoto Pedrosa Bandre, suplente, Jean Paul Sanela Parcesepe. Bueno, ahí estamos, nosotros en la calle con nuestros candidatos, los candidatos del Gran Polo Patriótico. Celebramos además que recientemente se hizo una actividad con el Gran Polo Patriótico, los movimientos sociales, con el compañero presidente Nicolás Maduro. Y Nicolás está, bueno, cada día por el compañero Nicolás, consolidando su posición y su liderazgo como presidente de la República con todos los frentes y todos los sectores. ¿Por qué? Es un trabajador incansable, es honesto y además es chavista, es humano y es revolucionario. Casi nada. De manera, señor asesino Capriles, fascista,
Usted puede ir donde quiera, pero así como en Chile, cuando fue a Chile, ¿recuerdan? Que le sacó al pueblo, la gente allá le sacó que era un asesino fascista, con su pana Pinochet y los amigos de Pinochet. Donde vaya, será reconocido como un asesino fascista, porque eso es lo que es. Que le ha hecho mucho daño a este pueblo y está inhabilitado políticamente para hacer más nada en este país. Lo que tiene que enfrentarse a la justicia como debe hacerlo. Y más temprano que tarde la justicia llegará ahí. Estamos seguros que va a llegar. No le comemos chantaje a nadie, pero todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Ahora ellos andan, no, que nosotros estamos amenazando. No, nosotros no amenazamos a nadie. Aquí hay unos asesinatos el día 14 y 15 de abril. ¿Hubo o no hubo asesinato? ¿Murieron o no murieron 11 personas, incluidos niños? Y aquí están, mira, ¿ves? Aquí están. Bueno, aquí están 9, creo. No, están los 11. Aquí están las víctimas del fascismo. Dos niños, ¿vale? Qué tristeza en este libro. De 15 de abril, del desconocimiento de los resultados electorales a la violencia fascista en Venezuela. Aquí está. Porque nuestros mártires no pueden pasar a la historia, pasar al olvido, tienen que pasar a la historia como mártires, ¿ves? Y nosotros estamos obligados a recordarlos todos los días, porque la muerte de ellos no puede haber sido en vano, la muerte de Chávez no puede haber sido en vano, ¿ves? La muerte de los compañeros estos del 15 de abril no puede haber sido en vano, porque si bien esos niños y niñas que murieron, bueno, no están, pero tiene que haber patria para el resto de los niños, y con la derecha venezolana no tenemos esperanza de tener patria, ninguna esperanza de tener patria. La única garantía de paz aquí en este país, señores de la derecha y señores opositores y señores que andan por allí que no han definido su posición política, es el compañero Nicolás Maduro en la presidencia. Es la única garantía de paz en este país. Cualquier invento de ustedes es peligroso. Además, queremos, fíjate cómo se mueve la derecha y los grandes medios internacionales, lo que pasó en Argentina. Y aquí salieron diciendo, no, cayó derrotada la izquierda en Argentina. Saquen sus cuentas bien. Además, con la circunstancia, Lías y compañeros, de ir a una campaña electoral sin su líder, como es el caso de la compañera Cristina, que está convaleciente. Y ahí está, una victoria, pues. ¿34% de los votos? Mayoría. ¿Ah? La primera mayoría. Es la mayoría. O sea, el primer grupo en votación. Es un esfuerzo que se ha venido haciendo y no se va a perder. Y aquí en Venezuela tampoco. Digan lo que diga la derecha, nosotros no vamos a permitir absolutamente nada. El 8 de diciembre es un momento para demostrarle a ellos. Yo dije en estos días que íbamos a sacar más del doble de las alcaldías que tienen, nosotros vamos a sacar más del doble de las que saquen ellos. El Esardía Rangel dijo que estábamos perdiendo si era el doble. Yo dije, más del doble puede ser triple, ¿va? O puede ser cuatro veces. No nos encerremos solo en, ¿cómo se llama? En lo que quisiéramos ver. Pero más del doble, tengan la seguridad, vamos a sacar. Pero mucho más del doble vamos a sacar, y vamos a seguir avanzando, y no le vamos a dar espacio a ellos, porque ellos dicen el 8 de diciembre es el primer paso para salir de Nicolás en el 2014. ¿Cómo pueden salir de Nicolás en el 2014? Constitucionalistas de Venezuela y del mundo unidos, ¿cómo pueden salir? ¿Hay algún mecanismo constitucional para el 2014 que se pueda activar? No hay ningún mecanismo constitucional. Que solo se mencione que en el 2014 ellos van a salir del compañero Nicolás, ya es desestabilizador. Porque no hay ningún mecanismo constitucional establecido para el 2014. Ninguno. Ah, lo que pasa es que deseos no preñan. Y eso es lo que ellos quisieran. Y trataron de salir el comandante Chávez durante muchos años, no pudieron. Y no van a poder salir del compañero Nicolás Maduro. No van a poder. Golpe de Estado, vénganse pues. Vénganse, andan buscándose sus amigos. Ahora uno los observa peleándose entre ellos, que si la trilogía del mal, que están cada uno sentadito así en el tridente, en cada de los tres, ¿cómo se llaman los tres? Pinchos.
pinchos y las pullas del tridente, están los tres ahí, cada uno en su pullita, sentado. La señora elegida, María Machado, que dijo que yo denuncié que se había ido para Colombia calladita, escondidita, y dijo que mis sistemas de inteligencia estaban fallando. Mire, era tan secreto que ni su mamá sabía. Creo que su mamá se enteró cuando yo lo dije. Ella lo sabe. Y sé con quién se fue a reunir allá. Y sé lo que fueron a hacer, a conspirar contra este país, a conspirar contra los venezolanos, a conspirar contra las venezolanas. Porque no les importa más nada, son sus intereses. Son sus intereses. Ni su mamá sabía que estaba en Colombia. Que me desmienta, pues. Que me desmienta. Ni su mamá sabía de eso. El otro señor que cree que nos tumbó por allá, qué sé yo, una estatua. No, él va ahí expreso porque es un malandro, porque es un ladrón. Por eso, vale, se robó los reales de Chacao, armó un partido político gracias al tráfico de influencia. Son unos delincuentes. Tienen juicios abiertos por corrupción, pero además por malandro. Juicios abiertos que están rodando. No trates de provocarnos, todo tiene su momento, señor de los ojos desorbitados número uno. Y el tercero es el asesino fascista Capriles, que está desesperado porque le están creciendo los enanos a ese circo. Cada uno de ellos cree, con el perdón de los compañeros, por favor, perdónenme, pero cada uno de ellos cree que es el elegido. Hasta el señor Eduardo Fernández anda por ahí vociferando que él es el elegido, porque es el único preparado y consciente para dirigir un país. Bueno, que le den, pero denle por la vía electoral. Si se vienen comiéndose la flecha, nosotros lo vamos a estar esperando, no con un bate, lo vamos a estar esperando, señores de la oposición. Queremos vivir en paz, en tranquilidad, en tranquilidad. Ellos dicen que uno los amenaza, no los amenazamos, estamos advirtiendo porque queremos la paz, ¿vale? Nosotros queremos la paz, nosotros no queremos aquí peleas, guerras, no queremos. No queremos. Mira, yo estoy seguro que está William Ojeda con nosotros. William Ojeda, desde que regresó a la revolución, está mucho más tranquilo de lo que estaba antes, de vivir en esa jauría. No, anda sonreído todo el tiempo. No anda sonreído. Y es así, hermano, es así. Porque aquí no hay odio. Y él lo sabe en verdad, porque nos ha visto. A lo que se hay es firmeza. Eso sí hay, firmeza. Y no vamos nosotros a ceder en nada, absolutamente en nada, de lo que esta oposición loca quiera hacer. Dentro de esta constitución, reímos bien grande porque la vieron, dentro de esta constitución lo que está en ella, fuera de ella nos van a encontrar, y nos van a encontrar, bien nos van a encontrar. Nosotros queremos paz, vamos a elecciones, eso es lo normal en un país democrático. En unas elecciones el que gana, gana, y el que pierde reconoce, y si quiere después dentro de 5 años, fíjate, esta sería la cuarta derrota en fila, cuarta, ¿verdad? Para el asesino fascista Capriles. La cuarta. Elecciones el 7 de octubre, elecciones de gobernadores de diciembre, elecciones de abril, y ahora cuando vamos a sacar nosotros más del doble de las alcaldías, el día 8 de diciembre. Cuarta derrota. Si eso es lo que el liderazgo de la oposición, porque no tiene más nadie, eso no es culpa de nosotros. Eso no es culpa de nosotros. Okay, y ya comenzaron a moverse las encuestas y a salir encuestas. Ellos, por supuesto, sacando encuestas, sobre todo para ponernos a ver si peleamos entre nosotros. Yo se los voy a decir nuevamente y se los he dicho. A nosotros no nos van a poner a pelear. Elías es mi hermano de lucha. No, y somos hermanos por hijos de Chávez, pues. Igual con Nicolás, con Rafael, con Blanca, con Erika, con Freddy, con Héctor, con la negra Antonia, con Ana Elisa, con Noelí, con Héctor Rodríguez, con Héctor Navarro, con Rodrigo Cabeza, con los que estamos aquí, no nos van a poner a pelear. Esa no existe. Esa no existe, señores de la derecha. Lo que ustedes pueden es hacer que nosotros nos radicalicemos más. Que los que andan por allí, algunos compañeros nuestros que han tenido una siempre en su vida puede ser caracterizado por ser menos combativos, puedan radicalizarse, porque nosotros no vamos a permitir que la derecha venezolana intente
darle un zarpazo otra vez al país, al pueblo, a la revolución y a la constitución. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. La primera pregunta la hace el periodista de Radio Nacional de Venezuela, Luis Araujo. Sí, buenas tardes a toda la dirección nacional del partido. La primera pregunta es si usted pudiera tener un porcentaje de la cifra que va destinada anual a la gobernación del estado de Miranda. ¿Qué porcentaje va destinado a los trabajadores de esta entidad, si tiene esa información? La segunda es, ¿está premisada esa marcha para el día de mañana? ¿Y cómo va la organización de las VCHE y su mensaje para el inicio de campaña, considerando de que la oposición apuesta a que entre las filas del chavismo hay una abstención para el 8 de diciembre? Es todo, gracias. Gracias, compañero. Fíjate, las cifras para personal, los que nos escuchan en su casa y nos miran, el presupuesto se hace por lo que llaman partidas. Hay una partida que se llama la partida de personal, que es lo que llaman la 401, la partida 401. Hay una plata que tiene que ver con la cantidad de trabajadores y tiene que ver con el presupuesto que tiene el Estado, destinada. Esa plata debe ser intocable, no se debe tocar para más nada, solo para el pago de personal, solo para el pago de personal. Eso debe estar total y absolutamente claro. Ahora, yo te puedo decir que en el 2009, el presupuesto fue 2.700 millones de bolívares fuertes y se le dieron 622 millones de crédito adicional para un total de 3.346, 2009. Y ese Yantén lo tiene desde el 2009, o sea, eso no es nuevo. En el 2010 el presupuesto fueron 2.539 millones y se le dieron créditos adicionales por 817 millones, para un total de 3.357 millones. En el 2011 el presupuesto saltó a 2.922 millones y se le dieron 1.414 millones en créditos adicionales. O sea, en créditos adicionales le dieron más que el presupuesto de este año de COGEDE, en el año 2011. Y sigue chillando. O sea, ¿ah? No, pero es verdad. Es verdad. No, yo voy para coger el lunes, vamos para coger de la dirección nacional, va para coger de allá a visitar a Erika. Y sumó en el año 2011, 4.336 millones. 2012, el presupuesto saltó, compañero, a 3.682 millones de bolívares, trabajadores y trabajadoras de Miranda. Y se le dieron 790 millones en créditos adicionales, para un total de 4.473 millones. En el 2013, el presupuesto llegó a la estrambótica cifra de 4.346 millones. Y se le han dado hasta la fecha 501 millones de bolívares en créditos adicionales, para un total de 4.847 millones. Eso da, en estos 5 años, 19.615 millones de bolívares. Hay que ser bien irresponsable y mentiroso, tracalero, manipulador, para decir que el gobierno nacional no le ha mandado plata. Y además creer que los demás son pendejos, que se van a comer esa coba. Y si los trabajadores que están allí creen que en verdad no le han mandado la plata, exíjanle para que vean, pues. Ahí está el Consejo, el Consejo Legislativo. Hoy estaba legislando que vayan allá al Consejo Legislativo. Ahí están todas las cuentas de lo que se le ha aprobado. Eso seguramente lo sabe Armando Briquet y Oscar López Colina y el señor Rafael Guzmán, que eran los que le manejaban la plata a él. Ahora lo hace Alejandro Viva y Carlos Altimari. Carlos Altimari, hijo, y Alejandro Viva son los que están mandando la plata en este momento. O sea, los que se encargan de cobrar comisiones por todos lados. Y su papá, por supuesto, que siempre pide en, ¿cómo se llama esto? En efectivo, pues. Si en efectivo, mejor. Esa corrupción no importa, ¿ves? Esa corrupción no importa. Con respecto a la marcha, nosotros esperamos que él esté cumpliendo todos los extremos legales, porque él es un gobernador. Pero conociendo al irresponsable, sabemos que eso no va a ocurrir. Él va a intentar algún acto contrario a la ley. De todas maneras, nosotros estamos preparados para eso. Con respecto a las VCHE, ¿cómo estamos organizados? Y que ellos dicen que va a haber abstención. Casualmente, yo le estaba leyendo hoy
mañana, perdón, debe salir en BTV un acto que hicimos, una actividad que hicimos en el campo de Carabobo. El día sábado, ¿cuándo fue? El viernes. El viernes estuvimos en el campo de Carabobo. Sobre las tareas que tiene la UVC de aquí al día 8 de diciembre, pero después del 8 de diciembre también. Y nosotros tenemos ahorita las vanguardias, que son cada VC que son, saquen la cuenta el que quiera, 13.683. La vanguardia de cada VC está compuesta por 40 compañeros. Eso da 547.320. Saquen la cuenta. Si usted, cada uno de ellos, esos 547.320 son la vanguardia, y cada uno tiene un 1 por 10, estamos hablando de casi 5 millones y medio de votos. Y en esa vanguardia no hay nadie obligado, todos los que están ahí están voluntarios más. Tenemos militantes que están disgustados porque no están en la vanguardia, y nosotros vamos a ampliar la vanguardia. Pero además tenemos el 1 por 10 el 1 por 10 que hacemos, las listas del 1 por 10, que tuvimos 1.026.000 listas para las elecciones del 14 de abril. 8.300.000 compañeros están registrados en esas listas del 1 por 10. Tuvieron una efectividad esas listas del 1 por 10 en las elecciones del 14 de abril, cerca del 90%. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para ganar, y lo vamos a hacer. Y sabemos los compañeros que votaron el 7 de octubre, o por lo menos la gran mayoría, y no votaron el 14 de abril, porque nosotros tenemos control de los puntos rojos y sabemos quiénes iban a votar y quiénes no, gracias al trabajo de la UVC. Entonces los vamos a tocar, son más de 800.000. Estamos haciendo lo que nos corresponde, no andamos conspirando. No andamos conspirando, estamos trabajando en favor de la revolución del país, pero sobre todo de la participación del pueblo, de la democracia, pues, estamos trabajando. De manera que si ellos esperan abstención al lado nuestro, imagínate tú cómo andarán ellos. Imagínate tú cómo andarán ellos. Solo en el área metropolitana de Caracas tienen 24 candidatos. Solo en el área metropolitana de Caracas. Nosotros tenemos un solo candidato en el municipio de Sucre, que es el Potro Álvarez. Tenemos un solo candidato en Baruta, que se llama Huito Mayanilla. Una sola candidata en Chacao, que se llama Titina Suárez. Un solo candidato en el Atillo, Miguel Ángel Mariño. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el otro que nos queda? Y un solo candidato para la alcaldía metropolitana, que es el camarada próximo alcalde, Ernesto Villegas. Y un solo candidato a alcalde en Libertador, que es el compañero Jorge Rodríguez. Ahí está. Entonces estamos dándole vuelta. Estamos unidos, hermano, y vamos a seguir unidos. ¿Problemas? Claro que hay problemas. Pero nosotros vamos a resolver esos problemas y los vamos a enfrentar. Y lo estamos enfrentando. Ahí está el tema de la guerra económica. Ellos dicen que aquí no hay guerra económica. No hay guerra económica. Ellos saben que sí. Pero esa guerra económica, ¿tú sabes cuál va a ser la primera baja? ¿La primera baja? Los de ellos. De esa guerra económica. Porque ahí andan los que hacían uso racional del cupo ese de Cadivi. Muy disgustados con los raspacupos de los mafiosos. Porque ahora ellos no pueden viajar tranquilamente. El que de esa clase media, adolorida por culpa de las políticas de ellos, de ese sector medio que anda por allí, que nosotros siempre le hemos tendido la mano, tanto se le hemos tendido que un gran porcentaje de ellos tiene vivienda propia gracias al comandante Chávez, por el tema que es el de los créditos indexados. ¿Se acuerdan? Claro. Señores de la clase media, que es sector medio, que es gracias a Chávez que tiene su vivienda, porque los bancos se lo iban a quitar y la revolución le aprobó el tema de su... De que no hubiese pues ese cobro excesivo de cuotas y de intereses, las cuotas balón de los carros. Cada vez que el gobierno ha buscado la manera y ha intentado beneficiarse, consigue con el saboteo de ellos. De manera que la primera baja va a ser su propia gente, de eso que les gusta viajar ahorita en diciembre, que no puedan salir porque los raspacupos se llevaron sus dólares. ¿Quiénes son los raspacupos? Los mafiosos, y estoy seguro que los amarillos están detrás de eso, convencidos. Una guerra económica. Aquí no es mentira que llegan al Zulia, por ejemplo, 3 veces la cantidad de alimentos que consume el Zulia. 3 veces se está llevando la cantidad de alimentos que consume el Zulia. Y se la llevan mafia. La sacan de Venezuela. Mafia. Una guerra es lo que hay, una guerra económica. Y bien nos los advertía el comandante, ¿verdad, Elías? De la guerra económica.
bien nos lo advertía el comandante. Ahora nosotros estamos preparados para salir adelante y vamos a vencer, porque ellos no van a derrotar al pueblo de Venezuela ni los van a vencer por hambre, porque este pueblo es guerrero. Este pueblo va a salir adelante. Este pueblo, ellos no han entendido que es como el cuero seco, que si lo pisa por un lado, por el otro se levanta. Siguiente pregunta, compatriota. La segunda pregunta la hace Héctor Acosta, de Noticias 24. Buenas tardes a todos. Diputado, queríamos saber el papel que jugará el PSUV ante el comando antigolpe que se tiene previsto sea reactivado mañana por el presidente Nicolás Maduro. Y por otra parte, quería saber, en su condición de presidente de la Comisión de la Revisión para la Ley Habilitante, ¿cuándo empezaría el debate de esta ley? Y adicionalmente, ¿cuándo se tiene previsto por parte de la Asamblea Nacional discutir los casos de los diputados María Aranguren y Juan Carlos Caldera? Es todo. Gracias. Fíjate, comando antigolpe, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Ahora, aquí se creó un comando antigolpe hace, como fue en el 2010, el compañero presidente Hugo Chávez lo hizo. Ahorita tenemos varios organismos que están trabajando, como los estados mayores. Bueno, hay que unificar, y el Partido Socialista Unido de Venezuela es vanguardia. Estamos en la vanguardia de cualquier actividad que sirva para preservar la paz en este país, acompañando al presidente Nicolás Maduro, acompañando al pueblo, acompañando la defensa de la revolución. Mientras nosotros hacemos eso, nosotros no lo hacemos, y que debemos dejarlo claro, por un cargo en particular, lo hacemos por el pueblo. Si esa derecha venezolana llega aquí a gobernar, se acabaría para siempre las 22 casas esas que Julio Borges dice que se entregan los jueves, según él. Cada jueves, que se bien gafo para decir eso. No, de verdad, que se bien gafo para decir que solo se entregan 22 casas. Sí, y me perdonan los gafos. Pero hay que ser bien gafo para decirle al país y que crea que el país se lo cree eso. ¿Ah? Esos son los que se pararon. Yo recuerdo que en las elecciones que hubo el simulacro, un solo incidente hubo en Venezuela. Lo ocasionó Primera Justicia, en Falcón. Y este mismo señor llegó y escribió: vamos todos a la calle a defender al de Falcón. Ni él salió. Ni él salió. Ni en su casa le hacen caso. Eso no es liderazgo, ¿eh? Entonces sale diciendo que 22 casas se entregan. Es irresponsable. Parece la posición que tenemos. Nosotros no tenemos la culpa de eso. Es un problema de Primera Justicia. Es un problema de ellos. ¿A dónde los va a llevar esa cúpula que el 79% de la población venezolana cree que está conformada por corruptos? 79% de la población venezolana cree que la cúpula de Primera Justicia está compuesta por corruptos, por mafiosos. Con respecto a la ley habilitante, ya nosotros esta semana debemos convocar a la reunión del equipo, la comisión especial creada en la Asamblea. Y con respecto de juicio de mérito, bueno, estamos esperando, el Tribunal Supremo convocó el día miércoles y jueves. Bueno, apenas llegue la Asamblea Nacional, nosotros vamos a actuar. Nosotros no vamos a comerle chantaje a nadie. Ahí andan diciendo, no, que lo que pasa es que eso se va a hacer porque el diputado 99, el suplente de la diputada Aranguren, es el diputado 99. Y eso es una traición. Traición son ellos, que ellos salieron electos con los votos de Chávez. Esa diputada fue electa con los votos de Chávez. Y su suplente salió electo con los votos de Chávez. Y en la última declaración que yo escuché de ese señor, precisamente decía que él había sido electo con los votos del PSUV. Y no precisamente del lado de la oposición estaba. Entonces no nos echen la culpa a nosotros, los inconsecuentes son ellos. Nosotros no nos vamos a solidarizar con corruptos, vengan de donde vengan, o sea, quien sea. No nos vamos a solidarizar, no. Ni negociamos absolutamente nada. Y en eso no negociamos absolutamente nada. Es frontal la lucha contra la corrupción, esté donde esté. Yo lo he dicho aquí, ¿cómo es que a mí me acusan de corrupción? Y me pongo yo. Me acusa de corrupción, entonces yo apenas tengo la oportunidad me voy a vivir fuera de Venezuela. ¿Y con qué plata me voy, pues? Pareciera que quien me está acusando tiene razón. Tiene razón. Cuando uno ve que estos señores... No, Rosales, yo no soy corrupto, pero está por allá. ¿Con qué? ¿De dónde vive? O sea, ¿de dónde saca plata? ¿De dónde saca el gato briseño para vivir? ¿Ah? O gente que es nuestra, que dice que es nuestra, pero están viviendo afuera. Y no vienen a enfrentar los juicios aquí en Venezuela. Que se defiendan, pues.
si no son corruptos, es fácil demostrarlo. Pero cuando se van, ya uno, ay Dios mío, algo pasa. Algo pasa. Y nosotros no nos vamos a solidarizar con nadie que esté incurso en hechos de corrupción. Al contrario, los vamos a combatir. En la revolución los combatimos. Es contrarrevolucionaria la corrupción. Contrarrevolucionaria. Es capitalista, pues. Su origen no está precisamente en la revolución, está en el capitalismo. El afán de acumular. De acumular. De manera que cuando eso llegue a la Asamblea Nacional, serán aprobadas por la mayoría revolucionaria el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de esta, de estos diputados que han incurrido flagrantemente en hechos de corrupción y que se está haciendo un procedimiento judicial, el cual nosotros respetamos. ¿Tiene que ir al TCJ? Vaya al TCJ. Si el TCJ dijera que no hay mérito, nosotros no podemos allanarle la inmunidad parlamentaria. Eso depende de lo que nos mande el TCJ a nosotros. Y en base a eso nosotros vamos a actuar. Si el TCJ dice que hay mérito, tenga la seguridad que los diputados revolucionarios van a votar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados. Siguiente pregunta. Tercera pregunta, Michelle Caballero, venezolana de televisión. Buenas tardes. Bueno, yo tengo en sí dos preguntas. La primera, usted ha ratificado que el PSUV va a respetar los resultados, sean cual sea el próximo 8 de diciembre, ¿no? Recordar que son muchísimas alcaldías, los concejales, en el caso de dos consejos metropolitanos. Yo quería preguntarle específicamente en torno a la oposición, tomando en cuenta que es una elección municipal y tomando en cuenta que muchos de estos resultados van a ser dados a conocer en las juntas municipales, ¿qué estrategia va a asumir el Partido Socialista Unido de Venezuela en caso de que algunos sectores de la oposición desconozcan los resultados, sobre todo en entidades quizás como Zulia, o como Caracas, o como Monagas, donde inclusive el Estado Miranda? Eso por una parte, ¿qué estrategia se va a trazar en torno a quizás ese no reconocimiento de los resultados por parte de la oposición, tomando en cuenta que, bueno, son elecciones locales, quizás son más cerrado el tema de los resultados? Y lo otro tiene que ver con el tema de los recursos del financiamiento de los partidos políticos. Quería saber si desde el Partido Socialista Unido de Venezuela hay una propuesta en torno a la ley habilitante sobre la transparencia de los recursos con los cuales son financiados los partidos políticos, van a las campañas electorales, en este caso 8 de diciembre, y esa relación que existe con el Consejo Nacional Electoral, que siempre tienen que dar la cuenta y los libros contables de cada uno de los partidos políticos. Si hay alguna propuesta específicamente para que sea más transparente, tomando en cuenta que hay también algunas investigaciones que se han hecho contra algunos diputados. Gracias compañero. Fíjate. Con respecto al tema de lo que vamos a hacer nosotros en unas elecciones que tiene 335 epicentros, ¿no? Algunos más grandes que otros, pero 335 espacios. Nosotros en esa reunión que tuvimos con la UVH en el campo de Carabobo, hablamos de las tareas fundamentales de la UVH para el partido, pero de cara también a las elecciones. Y los llamamos los 10 mandamientos, el decálogo. Pues son 10 tareas fundamentales que hay que cumplir. Una es, dice aquí, defender los logros de la revolución y combatir en cualquier terreno a los enemigos de la patria. Esta patria tiene enemigos. En verdad tiene enemigos esta patria. No es amigo de esta patria quien se ofrece venderla al mejor postor, quien es capaz de arrodillarse a los intereses del imperio norteamericano o de cualquier imperio del mundo. No son amigos de esta patria. No son amigos de esta patria los que entregaron la faja petrolífera del Orinoco y la regalaron. Eso sí era regalar el petróleo. Eso sí era regalar el petróleo. A precio de carbón la entregaron. No son los enemigos de la patria los que se van para Colombia. No son amigos de la patria los que se van para Colombia a conspirar. Para allá, para Bogotá. Los que andan contactando a Uribe. Esos no son amigos de la patria. No son los amigos de la patria los que tienen una campaña internacional incesante contra este país. No son amigos de la patria los que no quieren la paz. Pero son enemigos de la patria. Por eso decimos que la garantía de paz para este país está en las manos del compañero Nicolás Maduro. Ahora nosotros nos estamos preparando. Y por eso tenemos una vanguardia, la UVH. La UVH es una vanguardia. Y cada UVH va a tener 40 compañeros en vanguardia y compañeras. Todos voluntarios. Ahí no hay nadie, ¿cómo se llama? Obligado. Y nosotros vamos a hacer 7 llamadas. Hace el presidente de Nicolás Maduro o yo como vicepresidente hago 7 llamadas y de ahí para adelante con 4 llamadas se mueven 547,000 compañeros. Las 7 llamadas son a los vicepresidentes de las regiones,
y de ahí para adelante con cuatro llamadas se mueven 547.320. Por eso les estamos diciendo a ellos, vamos en paz, queremos paz en verdad. Con respecto a financiamiento de los partidos, creo que todavía, no, terminó recientemente un 10 salario por la revolución, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros en eso somos total y absolutamente transparentes. Hacemos esto rutinariamente. Los diputados a la Asamblea Nacional, el 10% de su sueldo, lo descuentan. Creo que Miranda, las alcaldías, creo que Miranda es uno de los pocos estados que aporta el 10% de las alcaldías y las ¿cómo se llama esto? Y los consejos municipales y los alcaldes aportan, fueron electos por el partido. Nosotros aquí no somos, ¿cómo se llama? No, aportan de su sueldo, no es de lo que se robó allá y te voy a dar la mitad, no, es de su sueldo, descontado por nómina. Nosotros nos descuentan el 10% por nómina, ni lo vemos, eso va directamente al Partido Socialista de Venezuela, voluntario lo hacemos, no tenemos miedo. Ahora, la Constitución dice una cosa con respecto al financiamiento de los partidos, pero yo te puedo decir que hay una señora, la llaman la escogida, que cuando declara su plata, la declara con cédulas consecutivas. Diosdado Cabello, 8.370.825, me dio 5.000 bolívares. Después Diosdado Cabello, 8.370.826, me dio 5.000 más. 827, 5.000 más. Así la declaran y entregan documentos y sellados y firmados a través de asociaciones civiles. Todos sabemos que eso es fraudulento. Todos sabemos que eso constituye un fraude. Y además están escondiendo la verdadera parte de donde, la verdadera forma de cómo obtienen los recursos. La mayoría de ellos triangulados de los Estados Unidos, la mayoría de ellos. Ahorita hay una asociación civil por ahí que se llama Forma, los invito a que se metan. Forma, que anda alborotando las calles, recibe plata directamente de la NEC. Tengo pruebas también de eso. Los gringos la financian. Y ahí andan unos muchachitos bien, parecidos a Súmate. Es que ellos van pasando, ¿no? Súmate es Data y ahora es Forma, se llama. Se llama la... Busquen en internet, métanse ahí para que vean quiénes son los que están allí. Nosotros lo dijimos la vez pasada. Lo que ocurrió el 11 de abril del 2002 no vuelve a pasar. Nosotros nos hemos dedicado, yo en lo personal me he dedicado a conocerle la vida a cada uno de ellos. Porque son los mismos que dieron un golpe de Estado. Los mismos exactamente dueños de medios. Los mismos que llamaron al asesinato de la gente el 14 de abril. Ahí no ha cambiado nada. Y además nos tienen mucha más rabia, mucho más odio. Están cargados de odio porque cada año que pasa que ellos están lejos del poder, es más, ¿cómo se llama? Decepción, ¿cómo se llama eso en los psiquiatras? Frustración. Y la frustración, tú sabes cómo la transforman ellos, ¿no? Vaya a descargar su frustración por la vía de la rabia desmedida en la calle. Son unos enfermos, ¿eh? Son unos amargados. Yo se los he dicho, esta gente, ellos se amargan, entonces ponen su... Quieren amargar a los demás, se toman un frasco de veneno en la mañana y quieren que los demás se mueran. Se van a morir, son ellos mismos. No somos nosotros, nosotros andamos felices, contentos en la calle, trabajando con el pueblo, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde. Y claro que jamás y nunca vamos a traicionar al pueblo. Y el legado de Chávez, mucho menos, pues, mucho menos. Cuarta y última pregunta, Gran Torres, del diario Ciudad Petare. Sí, muy buenas tardes. Me gustaría saber, ya que nos acercamos al inicio de la campaña, ¿cuáles son los próximos planes de acción política para garantizar la mayoría nacional de las alcaldías en este escenario, sobre todo en el eje metropolitano y específicamente en el municipio Sucre, donde muchas personas han denunciado el brote excesivo de basura y falta de suministro de agua, digamos por falta de un gobierno en la entidad? Mira, aquí en el municipio Sucre, ellos no recogen la basura. Y quieren, mandan a su gente a reclamar porque no recogieron la basura. No recogen la basura. El acueducto de aquí, ¿sabe quién es responsable? Y es bueno, señores del municipio Sucre. Eso no es nuevo, eso es muy viejo. ¿Sabe quién es el responsable del agua aquí en el municipio Sucre? La alcaldía, no es Hidrocapital, no es el gobierno nacional, es la alcaldía. Son los irresponsables, mejor dicho, no los responsables. Son los irresponsables por el agua ellos tienen, ¿cómo que se llama el instituto? IMAS, tiene un instituto y se encarga de la distribución del agua, son ellos. Ellos ponen como excusa, no, pero lo que pasa es que Hidrocapital no nos da el agua. No les da el agua.
Claro que les dé el agua. Lo que pasa es que ellos son, agarran sus reales en vez de preparar. Mira el tanque que hizo el gobierno nacional allá arriba en Mariche. Ese tanque lo hizo el gobierno nacional. Pregúntele cuántos tanques han hecho ellos de un tercio de la magnitud esa. Prometió 10. ¿Ha prometido 10? Bueno, no va a cumplir ninguno. Ellos, ¿tú sabes qué sí les gusta hacer ellos? Entregar tanques en... sí, eso sí les gusta. Pero son los responsables, son ellos, el responsable de la basura en el estado, en Petare, es el alcalde. No es este Corpo Miranda. Ah, bueno, nosotros ante eso, mira, hasta Jorge Rodríguez ha venido a recoger basura aquí a, como alcalde de, ¿cómo se llama? De Libertador, ha tenido que prestar los camiones. Nosotros cuando gobernaba la revolución en Miranda, le comprábamos nosotros camiones a la alcaldía, independientemente de quién fuesen. Aquí está un alcalde, que lo diga. Camiones de recolección de basura y se los entregaba a las alcaldías. Eso no ocurrió más nunca. Más nunca. Al contrario, lo que hicieron fue tratar de recogerlo por ahí y quitárselo a las alcaldías. Como intentaron quitarle los autobuses a la escuela de niños especial, de niños con necesidades especiales. Miserable. Entonces ellos, la excusa que ponen ellos es, no, que no me han permitido aumentar la tarifa. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, para no decir una grosería aquí? O sea, la eficiencia de un servicio no tiene nada que ver con eso. Lo que ocurre es que detrás de esa BMP hay un gran negocio. Eso sí es la verdad. Que detrás de esa BMP viene un gran negocio que está articulado. Ahí está metido, inclusive, para que usted sepa, la mano de aquel señor que estaba detrás de ¿cómo se llama este? De Carmona. Pérez Recao. Está metido ahí, él y su familia. Son primos de un alcalde, por cierto, en ejercicio ahorita, de aquí de la zona metropolitana. Y tienen sus negocios montados. Eso es lo que pasa, eso sí es la verdad. Eso sí es la verdad verdadera, que es un negocio. Ah, ellos llegan, aumentan la tarifa y sigue... Mira, tan cierto es que no tiene nada que ver el aumento de tarifa con la eficiencia, que tú le puedes multiplicar por 10 el aumento de la tarifa y sigue siendo ineficiente el servicio. No sirve. Es lo que yo le digo a los compañeros. Nosotros podemos ganar las 335 alcaldías, pero esa derecha amargada, enferma, va a seguir conspirando. No se trata de eso. Se trata de que, bueno, estos ven el negocio, el tema de la basura como un negocio, y la derecha venezolana ve, bueno, el desespero que tiene por apoderarse del país. 335 alcaldías y ellos van a seguir conspirando. Y van a decir que hicimos, ¿cómo se llama? Fraude, recontrafraude y más fraude. No van a presentar ninguna prueba, pero lo van a decir. Lo van a decir. Yo quiero aprovechar aquí esta reunión porque ustedes saben que desafortunadamente falleció el compañero que era candidato a la alcaldía del municipio Tobar. Deja que este siempre pasa, ¿verdad? Que este no quiere pasar aquí los mensajes. Alfredo Dur falleció. Era el candidato nuestro a la colonia Tobar. Entonces ahí se reunieron los equipos políticos y presentaron a la dirección nacional la propuesta del compatriota Henry Vázquez, que viene de ser concejal, es presidente de la Cámara Municipal, para que asuma la candidatura nuestra en el municipio de Tobar, ahí en el estado Aragua. En el estado Henry Vázquez es el candidato pues nuestro allí en el municipio Tobar, en sustitución del camarada que desafortunadamente falleció, Alfredo Dur, excelente ser humano, extraordinario camarada Alfredo Dur, pero bueno, la vida es así pues, la vida es así. Entonces, este compañero Henry Vázquez va a ser nuestro candidato allí en el municipio. Entonces, compañero, esto que está preparando, alerto a los camaradas de Miranda, esto que está preparando la derecha fascista, asesina, con el asesino fascista Capriles, mentiroso, manipulador, embustero, como le dicen los pueblos, parásito Capriles, de querer mañana, es responsabilidad de Capriles lo que pase mañana en Caracas, es responsabilidad del asesino fascista Capriles, que después no está diciendo yo no fui, él está llamándolo a reclamar un derecho que tienen los trabajadores. Lo único es que a quien tienen que reclamarles es a su gobernador, no tienen que reclamarle al gobierno nacional, que no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada que ver, ni la vicepresidencia, ni la Asamblea Nacional, ni la presidencia. El único responsable o irresponsable por eso es el asesino fascista Capriles. De manera que él es lo que pase mañana es por el llamado de él. Ojalá no pase nada,
Nosotros estamos siempre en el camino de la paz, en el camino de la tranquilidad, en el camino de la felicidad de nuestro pueblo, y queremos paz. Queremos que los venezolanos reciban ahora diciembre en un clima de tranquilidad. Acordémonos. Estos días yo me reía porque Abeledo estaba llamando a Abeledo, que era antidemocrático, que se le quitara la voz a dos diputados en la asamblea, que se está aplicando el reglamento. Ese caballero le quitó el béisbol a todos los venezolanos y no le consultó a nadie. De manera democrática, por supuesto, ¿no? Lo hizo él. En aras de la democracia. Le quitó el béisbol. Por esta época nos quitaron el béisbol en el año 2002. Ese caballero estuvo en los que en el año 2002 eliminaron la Asamblea Nacional, y no solo le quitaron la voz a dos diputados, le quitaron, eliminaron la Asamblea Nacional, eliminaron a los diputados, a los magistrados del TCJ, eliminaron a la Contralora, eliminaron al Defensor del Pueblo, al Fiscal, la Constitución se la llevaron en los cachos, a Bolívar lo tiraron por allá en un rincón. Son unos inmorales. Son unos inmorales, por eso más nunca van a volver a gobernar este país. Más nunca van a poder. Ni van a volver, ni van a poder. Ni van a volver, ni van a poder. Porque el pueblo tiene que saber que esos son unos vendepatria. Tiene que saber que son enemigos de la patria. Por eso hablaba de los enemigos de la patria. Son enemigos de la patria. Ellos no tienen un proyecto de país. Eso no es una burguesía nacionalista ni siquiera. Es una burguesía apátrida. Que no les importa nada. Entreguista, que vive arrodillada, que vive arrastrada. Cuando ellos lo pongan a escoger entre Venezuela y el imperio norteamericano, vas a escoger el imperio. Eso, si mañana se descubre que Obama los está grabando, van a hacer fiesta. ¡Ay, qué bueno, soy importante, me está grabando Obama! Porque eso, ahí no hay dignidad, ¿eh? Dignidad, la compañera Dilma, y los presidentes del mundo que están exigiendo, algunos que están exigiendo que cese la persecución. ¿Con qué moral los gringos? Ellos aplauden eso. Ellos aplauden eso y se van para allá a hablar de democracia. Vayan a hablar donde ustedes quieran. La democracia está aquí con el pueblo en la calle. Participación popular, poder popular, y más nunca van a volver. Tengan la seguridad. No sé si se nos quedó algo, compañero. ¿Se nos quedó algo? Ciudad Petare. Esto es para combatir a la derecha. Ahí andan ellos diciendo que no hay papel para periódico. Y están estrangulando. Fíjate cómo es esto para que tú veas. Compañeros que quieran tener un periódico en la provincia algún día, o un periódico. ¿Quiénes tienen el monopolio de la compra del papel aquí? Si usted monta un periódico en Maturín, voy a decir Maturín porque uno es por allá. ¿Sabes a quién tiene que comprar el papel? El que monta un periódico en Maturín. Al Nacional, al Universal, o a un señor por allá de un periódico de Caroní, que llaman. Ellos son los que tienen el monopolio de traer papel. Y manipulan, y se lo venden al precio que les da la gana. Por eso en la Asamblea Nacional estamos reuniendo, la Comisión de Medios está reuniendo allá los periódicos de la provincia para ver cómo buscamos la manera de que les llegue directamente el papel a ellos. Nosotros sí creemos en la libertad de expresión. Nosotros sí creemos. Ellos no. Ellos todo es un negocio. Eso no creen en nada. Y cuando uno ve en la SIC, que la SIC está, Venezuela está representada en la SIC, imagínate tú esto, por Marcel Granier, por Miguel Enrique Otero y por Nelson Mecerán, uno dice, vamos bien. Uno dice, vamos bien. Vamos por el camino de la revolución, vamos por el camino de Chávez, vamos por el camino de la patria, vamos por el camino del bien de todo el pueblo. Y esos fascistas, esos oligarcas disfrazados, más nunca van a gobernar este país. Ni lo van a destrozar. Y la faja petrolífera, más nunca la van a vender a 10 dólares el barril de petróleo. Sí, 10 para hacer una exageración. Una exageración. Porque así quisieron ellos destrozar este país, ¿ves? Ahora el pueblo tiene conciencia. Cuando alguien me preguntaba, creo que era William Castillo en estos días, que íbamos a una situación como el 11 de abril, sí, como ellos estaban llamando, ¿no? Al 11 de abril, a una situación de insurrección. Y me decía que no teníamos a Chávez, y es verdad, no tenemos a Chávez ahí físicamente, pero tenemos su inspiración, pero tenemos un pueblo consciente que no lo teníamos el 11 de abril. Y una Fuerza Armada acompañando a un pueblo, ¿eh? Porque el 11 de abril salían las amas de casa, no había organización, eso es mentira,
que había una organización. Salían las amas de casa, queremos ver a Chávez. Yo voté por Chávez y quiero ver a Chávez. Organización no, no había. Ahorita, que lo intenten. Y las Fuerzas Armadas, salieron los generales patriotas. Los otros se habían ido para... ¿Cómo se llama esto? Se fueron para Plaza Altamira después. Y esa, y era una conspiración. Y era un golpe de Estado. Ahora no, ahora, que lo intenten ahora. A ver cómo les va nada más. Con la diferencia que ahora nosotros sabemos quiénes son, dónde están, qué hacen, hasta qué comen. Y con quién comen. Y con quién comen. Y si ellos intentan algo, así como... Por eso decía que el 2014 no hay en la Constitución ningún espacio, un tema constitucional para salir el presidente. Si intentan algo contra Nicolás, se van a arrepentir lo que les quede de vida. Te lo garantizo. Porque este pueblo se las va a cobrar. Este pueblo y la Fuerza Armada se los va a cobrar. Bueno, hablamos mucho hoy, pues. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todos. Bien, palabra entonces del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, concluye esta rueda de prensa de todos los lunes. Con la información retornamos a los estudios.